actualidad, música, deportes, espectáculos y mucho más. ¿Cómo llegamos a esto? De lunes a viernes en la mañana de Mitre Rafaela, FM 103.1. Elige tu destino. Empresa de viajes y turismo. Bolívar 310 Rafaela, teléfono 578-484. Creamos momentos felices. Los invito a visitar el Templo de la Sangre Derramada, que fue construido en honor al zar Alejandro II por el atentado sufrido. La característica principal de este templo es que está todo revestido en mosaicos, hecho por los artistas rusos e italianos. Condición del concurso que fue organizado después de la muerte de Alejandro II era conservar el lugar donde cayó mortalmente herido el emperador. Por eso aquí encima del empedrado construyeron este templete como el monumento y a continuación fue construido el campanario. Va en forma de la cebolla, en la forma redonda. De lo terrestre, subiendo, pasa al iconostasio principal. Así que el iconostasio es el lugar más sagrado que lo ocupa el sacerdote durante las misas. Como una obra arquitectónica, hay que decir que es la primera construcción de San Petersburgo donde no se utilizó el sistema de pilotes. Este templo fue construido a base del cimiento, una caja de hormigón construida aquí para evitar el goteo de agua del canal. Allá hay tres paredes reforzadas.
este patio. Fíjate cómo se langosta, en lugar de haberlo cortado, termina en una punta angosta ya.